Hoy hemos estado entrevistando y escuchando a científicos mexicanos que están haciendo su lucha y su aporte por tener, por usar a la ciencia como una herramienta, como un instrumento para mejorar nuestra vida. En esta ocasión nos da mucho gusto recibir a alguien que está cerca de nosotros, en el vecino estado de Campeche, en el Colegio de la Frontera Sur, en ECOSUR, a Patricia Alejandra Becerra Lucio, bienvenida, muchas gracias, gracias a la directora del Colegio de la Frontera Sur por dar facilidades para que podamos tener esta importante charla que está orientada a quienes tienen la necesidad y están en la búsqueda del camino, de qué es lo que van a estudiar, qué es lo que les interesa, qué es lo que podría convencerles y llevarlo adelante en su vida. Así que bienvenida, maestra Patricia Alejandra, muchas gracias. Y a todos, ya saben que este es un esfuerzo que hace el gobierno del estado de Quintana Roo a través de la red de planetarios, de los planetarios de Cancún, que es Milagros, hoy está como anfitriona. Muchas gracias, Milagros. Roberto Rojo, que está en el planetario de Playa del Carmen, a Vicente Hernández en el planetario de Cozumel y a Eddie Ortega, que está en el planetario de Chetumal. Saludos a todos, a todo el equipo, a todos los seguidores. Pues bienvenidos. Quiero comentarles que Patricia Alejandra Becerra Lucio, ella es originaria de Uruapan, de la tierra bravía de Michoacán. Ella estudió y se tituló como ingeniero en industrias alimentarias en el Instituto Tecnológico Superior de Uruapan y su especialidad fue gestión tecnológica alimentaria. Vean la orientación y la formación de su carrera. Posteriormente, estudió el grado de maestra en ciencias en recursos naturales y desarrollo rural ya en el Colegio de la Frontera Sur. Su orientación hacia donde enfocó su carrera, su especialidad es en ciencias de la sustentabilidad y a través de un trabajo de investigación que uno hace, que uno se define y que uno vislumbra el camino que va a seguir, que es una tesis en la comunidad de hongos, que se llama Comunidad de Hongos Productores de Enzimas Lignocelulósicas en una dinámica de degradación de biomasa lignocelulósica. Eso sí que parece un trabalenguas. Hoy nos va a explicar la maestra precisamente qué es lo que ella ha seguido y estudiado. Actualmente está en el primer año del doctorado en ciencias en ecología y desarrollo sustentable, también en el Colegio de la Frontera Sur, que se le llama, o que le llamamos ECOSUR, en la ciudad de Campeche, con orientación en biotecnología integrativa, desarrollando el tema, su tesis ya para el doctorado, se llama Microbioma del proceso mezcalero, origen, diversidad, cambios y contribución. Las áreas de interés que ya ha seguido es la fermentación, qué es lo que sucede para que determinadas sustancias en presencia de ciertos elementos fermenten, la metagenómica, la transcriptómica y la bioinformática. Adicionalmente, Alejandra ha realizado estancias de investigación en el Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo de Hermosillo, Sonora, en la Universidad Politécnica de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, y también ha sido, así como muchos de ustedes, de algunos de los que nos siguen y desde las ferias de ciencias, pues han seguido los veranos de investigación científica y tecnológica del Pacífico, ha sido docente en el taller de ciencias para jóvenes en Campeche 2017 y 2018, el taller de ciencias para profes, y pues es seguidora del doctor Yuri Peña allí en ECOSUR. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Gracias, gracias por la presentación. Pues buenas tardes a todos. Les voy a compartir mi pantalla.
Y bueno, como mencionan, pues actualmente trabajo en el Colegio de la Frontera Sur, en la Unidad Campeche. Estoy en mi primer año de doctorado y estoy trabajando con el microbioma del proceso del mezcal, origen, diversidad, cambios y contribución. Y aquí hay una frase que me gusta, que es: cada sorbo de mezcal cuenta una historia diferente. Y me gusta por el hecho de que cada uno tenemos una historia diferente que contar. Y bueno, ahorita les voy a contar un poquito de lo que ha sido mi historia a lo largo de este camino y lo que me ha llevado a llegar pues ahora a estudiar esta parte. Y bueno, cuando pues yo era joven, realmente pues me preguntaba, y yo creo como varios de los jóvenes que están ahora por ingresar a la universidad, ¿cuál era mi vocación? ¿Qué era lo que yo quería estudiar? ¿Qué quería hacer? Y bueno, realmente yo de niña quería ser bióloga, y conforme fue pasando el tiempo, pues dije, no, a lo mejor biología no. Y en la prepa, pues tuve que decidir por una orientación. Me decidí por estudiar ingeniería de arquitectura, porque quería estudiar ingeniería civil. Y aquí realmente me topé con una dificultad, que era la parte del cálculo. Realmente para mí mi coco en la prepa fue el cálculo. Entonces dije, no quiero estudiar una carrera que tenga que ver con cálculo. Y bueno, pues ingeniería civil pues era esta parte. Y pues bueno, me empecé a cuestionar qué más me gustaría estudiar, cuáles eran mis intereses, qué era lo que me gustaba. Y una parte de esa pues es los alimentos, ¿no? La producción de estos. Y dije, bueno, pues voy a buscar una carrera que pueda ser afín a esto. Entonces, pues investigando, vi que existía en el Tecnológico de Uruapan la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. Pero bueno, aquí, como les decía, yo no quería estudiar algo que tuviera que ver con cálculos. Pero pues, oh sorpresa, entro y al ser una carrera de ingeniería, pues toda mi carrera fue de cálculos. Y aquí pues me di cuenta que realmente simplemente pues no había tenido un buen orientador en cálculo durante mi preparatoria. Sin embargo, pues ya en la universidad pude tener un poquito más de conocimientos al respecto y pues me fui empapando de esto, ¿no? Y que fue parte fundamental de mi carrera. Y aquí en la carrera la verdad es que yo vi diferentes procesos. Trabajamos en la industria cárnica, en los lácteos, pero aquí realmente me llamó la atención mucho lo que fueron los procesos de fermentación. Y aquí en la carrera tuve la posibilidad de poder trabajar con diferentes procesos de producción de algunas bebidas fermentadas, como fue la sidra de manzana, el vino de zarzamora, la producción de cerveza. Y pues fue aquí donde me interesó realmente estos procesos. Y dije, o sea, realmente yo me quiero dedicar a esta parte. Y bueno, una vez que salí de la carrera, tuve la posibilidad de trabajar en una destiladora de charanda, que es una bebida con denominación de origen en Uruapan, que esta bebida pues se obtiene a partir de la fermentación y la destilación del jugo de caña. Y pues bueno, aquí me fui inmiscuyendo un poquito más en esta parte de los procesos de fermentación. Pero hasta aquí realmente yo veía todo lo que era solamente el proceso, o sea, cómo era que se producía, y hasta ahí, no veía otras situaciones. Pero también durante la carrera tuve la posibilidad de hacer algunas estancias de investigación, gracias al programa Delfín, donde pues tuve la oportunidad de hacer estancias en Hermosillo, Sonora, en el Centro de Investigación de Alimentos y Desarrollo, en la Universidad Politécnica de Chiapas y en la Facultad de Agrobiología. Y aquí fue donde empecé a meterme más en la parte de la investigación, en la parte de la ciencia, porque aunque trabajé con diferentes proyectos, pude ver que existían diferentes cosas, diferentes situaciones que iban transformando todos los procesos. Y aquí fue donde empecé a interesarme más como la parte de fermentación que me llamaba la atención
pero qué era lo que sucedía como dentro de este proceso de fermentación o durante todo el proceso de producción, qué era lo que sucedía. Y aquí fue donde me empezó un poquito a interesar más esta parte de la ciencia y pues realmente tuve buenos orientadores y que han servido como impulsores en esta parte de mi investigación, bueno, de mi formación hacia ser un investigador. Una de ellas fue la doctora Armida, que trabajé con ella en Hermosillo, la doctora Yolanda, que trabajé con ella en Chiapas, la doctora Tzitziki, que con ella trabajé en Uruapan, en la Facultad de Agrobiología, y después tuve la posibilidad de llegar al Colegio de la Frontera Sur, aquí en Campeche, donde pues llegué a trabajar o llegué a las manos del doctor Yuri Peña, que es el que me ha impulsado en estos últimos años ya a llegar más a un aspecto más científico de mi vida, a sacarme de mi zona de confort, con líneas de investigación que realmente no conocía ni tenía esta expertise, ¿no? Y bueno, gracias a Yuri, pues también he tenido la posibilidad aquí en Ecosur de participar en los talleres de ciencia para jóvenes y para profesores, impartiendo algunos talleres, algunos cursos, y también ahora estar del otro lado de la moneda. Una vez estuve yo participando en el programa Delfín como un estudiante, y aquí pues tuve la posibilidad de estar asesorando a algunos estudiantes de universidad que venían pues a hacer la estancia aquí con el doctor Yuri. Y pues también estudiantes que estaban en la parte de lo que era el verano de la ciencia campechana, que pues se realiza acá en el estado. Y bueno, aquí una vez ya en Ecosur, pues empecé a trabajar con mi proyecto de maestría, apliqué a la maestría, quedé y ingresé pues a trabajar. Y aquí, o sea, cabe recalcar que yo llegué a Ecosur con un proyecto meramente agronómico. Y aquí, o sea, entre pláticas, Yuri me dijo un día, o sea, como, a ver, Ale, o sea, tú no eres agrónoma, o sea, hay que ver un proyecto que se pueda enfocar más a lo que es tu carrera, a tus intereses, a lo que te gusta. Y pues bueno, yo aquí le comenté, sabes que Yuri, una de las partes que me interesan mucho es la fermentación. Siempre me ha interesado y me gustaría pues ver qué sucede con esta parte, ¿no? Y pues empezamos a adecuar algunos trabajos para poder realizar un proyecto en el cual fue mi tema de tesis. Y aquí trabajamos con la degradación de cáscara de aguacate mediante algunos microorganismos, comunidades de microorganismos provenientes de suelo para la degradación de esta materia, mediante la producción de algunas enzimas de estos microorganismos y que al degradar esta materia pues la convertían en azúcares más simples para que posteriormente por algún proceso de fermentación, destilación o evaporación pudiéramos obtener o llegar a obtener algún biocombustible. Y esto fue mediante para identificar consorcios que pudieran mejorar esta degradación de esta materia que no tiene una aplicación como es la cáscara de aguacate y que simplemente pues se acumula ahí y no tiene un uso realmente que se le pueda dar. Y aquí pues entramos con la metagenómica donde podríamos identificar algunas enzimas de microorganismos que pudieran ser cultivables y otros que no pudieran ser cultivables. Y aquí en esta parte realmente fue la primera parte que me sacó de mi zona de confort. Yo llevaba como un proceso de aprendizaje donde realmente solamente realizaba pues líneas de producción en mi carrera. Pero aquí empecé a ver nuevas cosas. Me empecé a meter en la parte de las ciencias genómicas.
Hice por primera vez una extracción de ADN, empecé a ver términos de genética que en mi vida los había visto. Fue una parte que realmente me costó, porque en la carrera nunca los vi. O sea, nunca los vi, sin embargo, pues era salir de mi zona de confort, empezar a ver que, cómo podía investigar, cómo podía yo meterme a los procesos, ver qué era lo que estaba sucediendo en estos procesos, qué era lo que los transformaba, cómo se transformaban, y pues bueno, esta era una de las herramientas que podíamos optar para pues investigar esta parte, ¿no? Y aquí fue donde empecé pues mis pininos en la cuestión genética, empecé a hacer varios procesos que pues en sí esta parte fue lo que me ayudó a llegar pues a un consenso de lo que ahora trabajo, que son como las herramientas que me van a ayudar a trabajar lo que ahora estamos haciendo. Y bueno, después de que terminé ya mi maestría y todo, me retiré de COSUR, me fui a trabajar 2 años, sin embargo no trabajaba en el área de fermentación, pero yo seguía como con esa inquietud de saber qué era lo que sucedía, de querer trabajar con los procesos de fermentación y ver qué era lo que sucedía. Y pues aquí fue que empezamos a hablar con Yuri de un proyecto de doctorado, ver qué era lo que se podía hacer, qué podíamos trabajar, ¿no? Y pues bueno, aquí fue donde empezamos a trabajar el proyecto que ahora tengo, que es sobre el mezcal, sobre los microorganismos que están inmiscuidos en este proceso de producción, qué es lo que producen, cómo lo producen, a partir de qué se produce, cómo son sus interacciones, qué es lo que hacen ellos, ¿no? Y pues bueno, aquí me gustaría platicarles, les voy a platicar un poco de lo que es el mezcal, dónde se produce, qué es lo que provoca que tenga sabores específicos y pues un poquito de lo que he estado trabajando y lo que voy a trabajar en el doctorado, ¿no? Y bueno, pues el mezcal es un símbolo de identidad mexicana, es una bebida que se obtiene pues a partir de la fermentación y destilación de jugos de agave y que esta fermentación se realiza a partir de algunos microorganismos o consorcios de microorganismos que se generan espontáneamente. Y bueno, como les decía, les quiero platicar un poquito del mezcal, que es una bebida destilada alcohólica. Se obtiene a partir del agave, como ya les había comentado. Es la segunda bebida destilada más consumida en México, solamente después del tequila. Sin embargo, es la primera en extensión territorial, ya que esta se produce en al menos 21 de los 32 estados. Sin embargo, solamente 9 estados pues tienen la denominación de origen. Y bueno, dentro de este proceso de producción del mezcal, pues existen diferentes variaciones, ya que se produce pues en diferentes regiones. Y se puede producir de manera ancestral, artesanal o industrial. Y sus diferencias vienen desde la parte del cultivo del agave, ya que esta se puede realizar de manera intensiva o de manera silvestre, ¿no? Pero también las variaciones vienen en la materia prima que se utiliza para la producción, es decir, qué tipo de agave se utiliza para la producción de este agave, ¿no? Y bueno, también durante todo el proceso de producción existen diferencias, ya sea dependiendo del tipo de proceso que se sigue, ya que en un proceso artesanal, como vemos en las imágenes, pues se realiza en hornos de piedra, donde se colocan las piñas para la cocción, y en un proceso industrial, pues se realiza ya en hornos industriales, donde pues realmente se controla esta inocuidad del proceso, que no haya como contaminación ni ningún otro agente que pueda afectar este proceso. Y al igual en el proceso de molienda, se realiza en un proceso artesanal de manera más rudimentaria, por el uso de una tahona en el caso del proceso artesanal, y en el industrial pues ya una máquina más, más,
más sofisticada para la molienda. Y pues igual en los procesos de fermentación, en el proceso industrial se realiza en tinas de fermentación de acero inoxidable, y en comparación con un proceso artesanal donde se realiza en tinas de madera, donde pues aquí en estas tinas de madera se conserva una comunidad microbiana que pues le da ciertos toques y características especiales al mezcal, y pues igual en el proceso de destilación pues sigue esta diferencia, ¿no? Y en estos procesos artesanales pues son conocimientos que se van pasando de generación en generación y que van conservando la esencia del abuelo, que ahora pasó al hijo y que en un futuro pues va a pasar al nieto, ¿no? Y bueno, toda esta diferencia llega a producir un factor que conocido como terroir, o en español como terruño, que es la sensación de un lugar a través de un sabor. Aquí la verdad me imagino mucho la parte de la película de Ratatouille, donde llega el chef a degustar los platillos que se hacen en este restaurante, y que cuando prueba el ratatouille lo transporta totalmente a su niñez, ¿no? Y bueno, todo este factor se puede generar mediante microorganismos que están, para el caso del mezcal, microorganismos que están presentes en cada una de la región y que pueden llegar a ser domesticados por por la situación ambiental que llegan a tener en cada una de las localidades, y que llega a producir aromas y sabores particulares de cada una de las regiones. Y esto pues debido a las diferencias regionales que puede surgir cada uno de los procesos. Y bueno, todas estas diferencias pues llegan a tener sabores y aromas particulares para el mezcal, ¿no? Que estas dos características llegan a ser un punto crítico en una de las características más importantes en cuanto a la preferencia del consumidor en el mezcal, ¿no? Y que esto se genera a partir de pues, la variedad del tipo de agave que se utiliza, los microorganismos que están involucrados en el proceso, y el tipo de proceso de elaboración que llega a tener. Y esto pues genera algunos compuestos volátiles que en conjunto definen como las características de este mezcal, y que llegan a tener como estas cajas sensoriales que pueden ser muy variadas entre cada tipo de mezcal, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que produce estos sabores y aromas en el mezcal? Pues a veces que llegamos a probar algo y que nos dice como, ah, bueno, tiene como un sabor a limón, a flores, a queso, a humo, y pues son diferentes compuestos que se van produciendo a lo largo del proceso de producción del mezcal, ¿no? Que estos, pues a su vez, van siendo producidos por la comunidad microbiana que se está formando en el proceso de producción. Ya que dentro de este proceso de producción del mezcal, llega a ser una fuente de inóculo microbiano pues muy grande, desde el tipo de material que se utiliza, de que las tinas no hayan sido lavadas y que se quede todavía como con este factor de la comunidad microbiana dentro del proceso. También interfiere el mismo productor, el mismo maestro mezcalero, lo que él hace, cómo lo hace, pues son fuentes de inóculo microbiano que se van agregando al proceso de producción, y que forman una red social de microorganismos, que esta red social pues tiene diferentes interacciones que pueden ser positivas o negativas, que algunos microorganismos pueden llegar a beneficiar a otros o perjudicar a otros, ¿no? Entonces esta red social pues es la encargada de producir todos estos compuestos que llegan a tener el aroma y el sabor del mezcal. Y bueno, ya se han identificado varios microorganismos en el proceso de producción del mezcal, donde se identifican algunos consorcios microbianos que pueden ser
potenciales iniciadores de la fermentación, que llegan a tener ciertas características en cuanto a la producción de algunos compuestos, que llegan a tener estas características, por ejemplo, de un sabor floral o afrutado en el proceso de producción en el producto del mezcal ya terminado, ¿no? Sin embargo, pues no se han estudiado esta comunidad microbiana, ya que el microorganismo que más se ha estudiado es una levadura, que es Saccharomyces cerevisiae. Y se ha estudiado particularmente porque esta tiene un alto poder de fermentación de la materia prima. Sin embargo, pues hay otro consorcio de microorganismos que están conviviendo con esta levadura, pero no se le ha puesto la atención a esta comunidad microbiana porque pues llegan a ser, no se adaptan con tal facilidad al entorno que se está produciendo en el proceso, o no llegan a tener la capacidad de completar todo el proceso de fermentación. Sin embargo, ya se ha estudiado particularmente en vinos que el cultivo mixto, no solamente de Saccharomyces, sino de toda la comunidad microbiana, llega a potencializar las características sensoriales del vino y que en conjunto llegan a reducir el tiempo de fermentación total que si solamente utilizáramos un solo microorganismo, ¿no? Entonces, pues aquí es lo que nosotros queremos hacer ahora con el proyecto de doctorado, que es estudiar todo el proceso de producción del mezcal, no solamente la fermentación, sino todo el proceso. Es decir, desde que se corta el agave, que se pasa al proceso de cocción, de molienda, de fermentación y en la destilación y pues hasta tener el producto terminado, ¿no? Y queremos estudiar pues todo el componente microbiano que tiene y estudiar esta parte de cuáles son los metabolitos que llegan a producir, cuál es su rol ecológico entre estos microorganismos, qué interacciones llegan a tener y cómo contribuyen en conjunto a la calidad sensorial del mezcal, ya que pues los pocos estudios que hay o la información que se encuentra sobre estos procesos, pues llega a ser muy limitada, ya que solamente se identifican algún tipo de microorganismo en un evento único. Es decir, no se monitorea todo el proceso de producción del mezcal. Y bueno, aquí con algunas ciencias ómicas nos podemos ayudar para estudiar esta parte, como es la metagenómica, que pues nos llega a ayudar a mapear toda la microbiota, es decir, rastrear todos estos microorganismos durante todo el proceso, ver cómo se relacionan entre ellos, monitorear su progreso, es decir, quién está en mayor proporción, quién en menor proporción, por qué es que están en esta proporción, y mediante el análisis transcriptómico, pues hacer como asociaciones entre los genes que producen estos microorganismos y cuáles son sus expresiones, cómo se expresan estos genes para la producción de algunos compuestos volátiles aromáticos que son de interés para el proceso de producción del mezcal y en sí para los aromas y sabores del mezcal. Y esto pues mediante el estudio del material genético que pueda llegar a estar presente durante el proceso de producción. Y bueno, aquí vuelvo con esta frase que es cada sorbo del mezcal cuenta una historia diferente y pues nosotros lo que queremos hacer es contar esta historia del mezcal, ¿no? ¿De dónde se originan los sabores? ¿Cuáles sabores hay? ¿Quiénes los producen? ¿En qué cantidad están estos microorganismos? Que son importantes para la producción de sabores y aromas en el mezcal, qué cambios están teniendo y cómo contribuyen a la producción del mezcal. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Dejo mi correo por si alguien quisiera escribir. Pues gracias por escucharme.